siempre me está dando consejos ahí para. Sí, es por el bien. No, es que fíjate que no es por nada, pero yo le digo a ver. Porque yo tal, le digo yo a ver, mira, ¿será que yo no les hablo? Bueno, digamos así, ¿será que yo no les hablo bien a los patojos o no me entiendes? Mejor hablarle vos a qué os va a quedar en esto y otro, porque de repente yo tal vez lo digo maleado o tal vez no estoy de buenas pulgas y ya los puedo regañar, va. Otra palabra más fuerte. Sí, no, porque yo a veces, digamos que tengo clavos por aquí, tengo clavos por allá y por todos lados, va. Sí, a veces sí me ha dado bastantes consejos, va. Yo le agradezco a él, va, porque sí me han servido bastante. Yo me pongo a analizar y digo, sí, tiene razón y todo. Va, todo es para, como que para mi bien y para seguir así como desenvolviéndome, ¿verdad? Y yo le agradezco a él, va, que me ha dado esos consejos, va. Y gracias a Miguel también, que no me ha echado ahí, no me ha dado una patada. Poquito ha faltado, pero todavía. Bueno, démosle coca a los patos. Sí, porque ya se está poniendo caliente. ¿No quiere coca, muchacha? Gracias. No, vengan por su Coca-Cola, dijo. Es que me mandan a mi pollito, yo tengo mi pollito. Yo viendo todavía. Eso es para que invites a la novia, a la Clady, que diga a la nueva a comer. Le doy en su casa el pollo y se lo lleva al otro, ¿no? ¿Qué anda hablando usted, pues? Parado, cayó, ¿ves? Eso es mentira. Me da el pollo y me lo como yo. Mejor me lo como yo. Agüita, agüita. ¿A quién le va a llevar el pollo? A los. También le regalo un pedazo de pollo y se lo lleva al otro. Mejor me lo como yo. ¿Quién dijo eso? Ah, Willy. Aquí hay golosina. Aquí hay golosina, señores. Allá denle otra. Venga, venga, venga. El día de hoy, pues ahí están tres chavos que les pueden echar la mano ahí. El. Dame a mí. Es cierto, ahí nos dicen qué podemos hacer o qué podemos. ¿En qué le podemos ayudar? Ahí hay risito. Ahí hay risito. Ya todos tienen. Y aquí hay más coca, aquí hay más coca, aquí hay más coca. Bien, ahí ya le voy a dar. Ya. Aquí hay más yumbo si quieren, no hay clavo. Oye, chamorra. No se preocupe. Que ahorita está la mera hora de la chamorra. Bueno, no sé así pues cómo está Roma allá, pero así va la casa de Ave, va. Entonces nosotros ahorita vamos a. Yo me voy a poner mis botas de hule y mis guantes y vamos a echar punta ahorita. Así como está ahorita el. Por eso no traje los zapatos. Calidad. Yo sí traje. Yo no traje zapatos. Matón, ¿vale? No. Clady, te caíste, se te rompió tu short. Así es. Ah, yo pensé que te habías caído. Así es mi short. No. Es que le faltaban unos quetzalitos para completar el short. Todo picado. Qué pecado. ¿Aquí hay más coca? No, ahí hay más. Ahí hay más coca, chavos. Ya que hoy vamos a sudar la gota amarga. Ah, sí. La gota gorda. Ah, sí. Ale, ale, ale. Pero yo creo que ahí pegando están en blog, va. ¿Qué va a pegar? Hay que hacer mezcla. Sí, porque pegar eso quiere ya práctica. Ya que sea bañil. Si vos ya las pegaba a la mujer, ya puedes pegar blog. No, o sea que. Aunque así dijo la nena que le había pegado aquel día, va. Si no tiene uno. ¿Vos alguna vez le has pegado a la nena, pe? ¿Por qué dijo la nena que le has pegado, pe? Loco. Es el miedo. ¿Así? ¿Sí digo o no lo dijo así? ¿Dónde? ¿En el video? No. Bien. La nena dijo que le habías pegado. No. Bien, en el video cuando estabas cocinando con mi mamá, que sí. Cuando no. Estábamos en la casa cocinando. Dijo que habías intentado o le pegaste, no sé, pero así estaba medio. No, nada que ver. No, no. La Loida, a ver de qué está hablando. No, pues yo también lo escuché. No, o sea que yo digo en el tema de pegar blogs, si yo plática. Pego todo pando. Pero yo no sé pegar blogs. Pues ahí tú con engañar a la nena, porque yo te pongo el de dulce. Aquí que no queremos hombres infieles, puras fielidades. Vale, igual sí. Que la Clay. ¡Ah, la Clay, mirá! Ay, yo digo, Willy, que tenés otro, güey. ¡Willy! ¿Y has visto con otro? Tal vez te va a comprar un paso de pollo. Decirle la verdad si lo has visto con otro. ¡Zócala! ¡Zócala! Así está con frío, iba a comprar pan. La Clay con otro andaba, güey. Ya viste. Hasta en Cantón B.
Y yo me salí de mi casa. Es cierto, Credi, ¿con quién andabas? Mentira. Tal vez por eso es de que se. Pasé yo y me hace. Escondió la cara para que no la viera. Yo llevaba audífonos, pero un vistazo le pegué y vi que era ella. En Cantón Bay. Ajá. ¿Cuándo? Yo iba saliendo del portón. ¿Qué día fue? No, era en Cantón Bay. Antier en la noche. No, es mentira. Bien, ajá. No, donde me vio, yo digo que con el que andaba le dijo que iba yo. Solo agachó la cara porque me cuando me rebasaron, adelante volteó a ver. Ahí la conocí. Vaya loco. ¿Con qué blusa iba? Una blusa, qué color cargaba, una blusa negra que cargaba. Sí. Clady, ya le fuiste infiel a Willy, qué desgracia. ¿Una gorra de papoy? No. Sí, no, esa es mentira, no. Ahí. No. Vos a ver a quién vino. Yo porque la vida, pero dije, está bueno. No. Mejor me regreso para mi casa a comer cafecito ahí con pan. Ya, no, me no me dejaron una migolosina a mí. Yo ¿sí? Solo eso. Llega. Hay más agua. ¿Y esa no tiene? ¿Está bien una? Llega. ¿Te gusta? Pero solo esa. ¿No? Ya, graba tú porque voy a comer. Ah. Yo voy a comerte una. O sea que por Cantón Bay. Sí, voy. Yo en mi casa ya, con frío. Espérame, que me son los que me están llamando. Una suscriptor, ¿aló? O sea que vos lo que querías es que te quitara el frío. Hola, no, maldito, yo comprar pan, hijo, yo ni. Ah, es cierto, Clady. No, es mentira. Pero si sí tenés novio. ¿Ah? No, no se conformó con vos. Ni peda, sí, mi mamá. Loca. Él tampoco no se conforma con una. Ya. Ah. Van a resultar peleando. Yo soy fiel. ¿Y yo también? Bien, adiós. A ver, estaba rica la cosa. Sí, rica. Pero, bueno, como la Clay y ahí me dejó abandonado, está bueno. ¿Se va a llorar? No, ya no. Anteriormente yo he llorado mucho y ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no tenés, ya no tenés lágrimas. Nos traicionan, ya solo facturamos. Ya no tenés lágrimas. Por eso dice que... Ya está, ya no llora porque ella mucho lloró y entonces no le quedan lágrimas. No, ya no quedaron ya. Todo vacío. Es cierto. Yo también. Se ríe la Clay, solo ella se imagina lo que pasa. Ajá. Con su mente. A ver ni qué piensa. No entiendo nada. Son las bonitas. Igual que yo, entonces no hay hambre. Ya le van a decir a Clay también que solo comer, que yo. Cabal. Yo ahí solo comer hoy porque cuando me entré aquí estaba todo seleco. ¿Estás gordo? No, panza soy agua. Yo. Solo todo seleco. Yo es que me llamó la suscriptora. ¿Y qué? Mami Yoli. Saludos, Mami Yoli. Ah, ya me acordé, Mami Yoli. De la otra vez, cabal, para el 10 de mayo, jueva. Cuando fue aquello. No, bien, bien, ella es. Hala, qué bueno. Saluditos ahí para Mama Yoli. Mama Yoli. Bendiciones. Ahí sí que. Cora, no, o sea que ahí agradeciéndole va porque esa vez pues fue una bendición para, sí, verdad, para los no, cuatro, cabal. Creo que mandó. No, cuatro. Cuatro cada uno. Es cierto, ajá. Ese día venía con... Ay, Dios. Ya no hallaba las horas. Cabal, ve, ahí sí que muchísimas gracias ahí, Mama Yoli, pues bendiciones y que Dios me la bendiga. Y aunque ya hace rato, pero siempre acá la llevamos en mente ahí. Ahí se acuerda, ya voy a llegar el día de los papás. Ya, mañana. Ay, cierto. Mañana, Chele, yo sé, Chele. O sea, mañana, cabal sabadito, ¿verdad? No es el día del padre, no interesa, nadie me interesa. No es como el día de las madres, va, que le regalan flores. Puch. No, de un solo hombre, el día del padre, puta, bájalo. No va a ser el día de la madre, que el día de la mamá, feria. Que hasta su día de descanso, no sé qué. A uno cuando el día del padre, más trabajo le ponen a uno. A uno le regalan flores, pues. O sea, que mañana descansa Axel. Ajá. Vaya, mañana descansa. Buena onda. Ahí estamos. Echar la mano allá, ¿cómo se llama? Vos ya te la comiste. Ah, está bien, está bueno ahí. Va. Vámosle, ven. Vamos a preguntar ahí que le echa la mano. Ajá, vos ya te la comiste. ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? ¿Con cuál?
Hay que preguntar. Aquí, vamos a hacer el polletoncito aquí afuera, porque ¿tú? Allá adentro pues también está ocupadito porque van a cocinar. Aquí va. Sí, como ahí está el trozo, sirve para echar las cosas. Del mismo tamaño, si no va a quedar. Aquí así, ahí está, ¿eh? Pero lo vamos a poner bien recto porque la olla quede recta. ¿Qué saben qué van a hacer? Pues supuestamente un caldito de pollo también para todos, va. ¿Ya sí. Leña, allá está la leña vacía. Leña, ¿será que no da vuelta la olla por este? Sí, está muy pequeño. Ponemos un entero. ¿Un entero? Ah, pongamos un bloque entero en vez de este. Ese que está tirado, mira. ¿Por qué vas a ver un jugo? Es cierto. Sí, porque si no se va a balancear. Es cierto, así que, muy bien. Ya que también ahí Clay y Cindy pues van a cocinar. Yo creo que necesitan la parrillita, ¿va? O no, solo se juntan. Unos hierros. Para que quede la ollita ahí. No, ¿qué dices usted, Cindy? Pues, fíjate que me da chile por este, mejor que queden los dos iguales, según cómo va a ser la olla. Tráete el otro que sea. Por el tamaño también. Ajá. Uno hierro hay que conseguir ahí. Sí, hay. O si no, porque si no, se pone la olla ahí, va. Ajá, también. Ajá. ¿Cómo se pone la olla? ¿Y los leños aquí? Ajá. Ya. Según como la ves, si es grande. Es grande, ah, como no, ese sí, tamaño. No, es un peirol más que todo. Es que te vas a casar de nuevo. Bueno, papá, y también lo que. Hay que preguntarle también qué vas a ayudar allá, pero ¿qué trabajas? ¿La traen ustedes o se la alcanzamos nosotros de una vez? Vayan a trabajar y luego. Porque media vez nosotros empezamos a también a. No, a calentar ya no. Ajá, ya. Vaya, pues, porque ya la leña está. Ya está la, como hay como 10 tareas de leña, ¿eh? Choro de ir a agarrar. Ajá, ¿eh? Ay, no. Bueno, entonces vamos a esperar para mientras que vengan sí, ahí con lo que fueron a comprar y sí, vamos a y ya también ahí a los chicos porque sí, en lo que en lo que vamos a ayudar ahí también. Pero o sea que pegar bloque, solo ellos sí, sí, ajá. Sí saben pegar bloque, porque nosotros sí. Si no, sí vas a tal vez no, y saber cómo la llevan ahí ellos, ¿va? En cambio de la mezcla o algo, para cargar mezcla, ahí sí, ya está, el bloque, ¿verdad? Entonces, ahí pues terminen ellos y nos van a decir cuando ya quieren mezcla. Ya llevo 12 con 26 segundos. Ya, entonces ya. Ahí vamos en un próximo.